Bona tarda, Gemma. Bona tarda. Bona tarda. Bé, les dades no sé si són, diries, preocupants. Com les veieu des del Col·legi de Periodistes? Quina lectura en feu? A veure, la veritat, bueno, jo amb aquest tema penso que el que està passant és que s'està visibilitzant molt més el que està ocorrint, no? O sigui, no sé si heu escoltat l'entrevista que li van fer al primer fiscal, al Miguel Ángel Aguilar, el primer fiscal contra delitos de odio, en el cual él decía que no sabía bien si habían subido los delitos de odio o si realmente es que habían aumentado las denuncias. O sea, yo creo, a mi modo de ver, es que lo que se está haciendo es aumentar denuncias y visibilizar más, no es que hayan aumentado los delitos de odio. Clar, aquesta és una de les possibilitats, no? Que sempre parlem de si és que n'hi ha més, si és que abans es parlava menys, però de tota manera, se'n fan més o menys, no? Vull dir, la mirada cap al futur respecte a aquesta situació, no? Que potser la gent ara té menys por de manifestar-se. Com veiem, com a societat, cap on hem d'anar? Cap a l'assoliment, doncs, d'aquests drets i de la llibertat de la sexualitat. Yo pienso que todas las personas que estamos detrás estamos empujando para que haya más denuncias y se visibilice más todo lo que está ocurriendo con el colectivo, ¿no? Sí que es verdad que aún el 80% de los casos no se denuncian, o sea, aún hay un paraguas muy importante de casos que no se ven. Pero con las campañas de sensibilización y con la creación de nuevas leyes, y luego también se comentaba que, claro, el colectivo cada vez es más visible, ¿no? O sea, cada vez nos damos más muestras de afectos en la calle. ¿Y esto qué ocurre? Que también las personas son identificables como del colectivo. ¿Qué ocurre? Hay un incremento aquí de violencia porque nos ven. Entonces es obvio que se aumenten las denuncias. Es a donde tenemos que tirar. Clar, segons la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals o Intersexuals, no? El 80% d'aquells que pateixen violència o discriminació igualment no denuncia. O sigui, malgrat que n'hi hagi més, segueixen sense denunciar. Això vol dir que el que ens arriba als ciutadans tampoc no són les dades reals del que està passant. No, mira, a mi parecer es que tenemos diferentes problemas. Lo primero que tenemos es que no hay una ley que ampare. O sea, por mucho que haya nuevas leyes y que sí que se están haciendo muchísimas cosas, estamos muy mancos en todo lo que son denuncias. O sea, te voy a poner diferentes ejemplos y luego, si quieres, nos centramos en la LGTBIfobia. En una clase de un posgrado que yo daba de colectivo LGTBI, de todo lo que era jurídica y forense, yo hablaba del tema de los matrimonios, ¿no? Del tema de los matrimonios LGTBI, ¿no? ¿Qué pasa? La ley que contempla, bueno, la ley que regula la violencia de género es la ley 1/2004, la ley 4/2004, perdón, la ley de violencia de género, en la cual si un hombre pega a una mujer, esto está penado, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el 2000, ahora te lo digo en concreto, España fue de los primeros países en los que se incorporó el matrimonio homosexual. Pero, por ejemplo, la violencia en un matrimonio homosexual no está regulado. Si una mujer pega a una mujer dentro del seno del matrimonio, o sea, si se da violencia intragénero, esto no está regulado. O sea, esto no es un delito, es una falta. O si dos hombres se pegan, siguen sin ser un delito, es una falta. Tenemos una ley que regula, que es la del 2004, que está carente. O sea, no tenemos legislación al respecto para poder denunciar. Si se da un caso de violencia intragénero, ¿a quién se lo contamos? O sea, esto es inviable. O sea, que esto se tiene que regular. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a denunciar un hombre que su marido le está pegando o una mujer que su mujer le está pegando cuando no está regulado en ninguna parte? Claro, este 80% está ahí, por ejemplo. I què esteu fent? Què s'està fent, no? Perquè avanci, doncs, aquesta llei que, com deies, està quedant obsoleta, la llei del 2004. Yo, como psicóloga, le hago muchísima psicoeducación, que aunque sea regulado como una falta, como una sanción, vayan a denunciarlo. Quizá la demanda, cuando se vea que hay muchísima gente y que los legisladores vean que estas personas no tienen cabida y realmente que un hombre pega a otro hombre, es una agresión, con lo cual tendría que estar regulado por lo penal. Ya no es que sea una violencia familiar, tendría que estar regulado por alguna ley y no lo está. Lo único que yo puedo Per decir tant. es vete y denuncia, pero sí que ten en cuenta que cuando vayas allí te van a decir que, bueno, que no es un delito, que es una sanción. Para mí esto es muy grave. Yo que tengo Has vist, no? mujeres con violencia de género y mujeres con violencia intragénero,
veo que el paraguas es muy distinto. Eso no quiere decir que las mujeres estén mejor cuando estén en una relación hetero, porque la ley es del 2004 y estamos en 2023. Pero sí que es verdad que la gente que no está regulada aún tiene menos cabida en este paraguas. O sea, yo lo único que les puedo animar es a denunciar, aunque sea sobre una sanción. Això, a tu t'arriben molts casos? Has notat un increment de casos en consulta? Bueno, y además de un incremento de casos en consulta, además que tampoco se tiene conciencia, ¿no?, de cuando una mujer se agrede con otra mujer, ¿no? No, quizá no, o hay un maltrato que no es un maltrato físico como tal, sino que es un maltrato psicológico, pues tampoco lo ven, ¿no? Que tampoco queda muy, no es tan evidente quizá como un abuso de poder entre un hombre y una mujer, ¿no? Que eso lo tenemos muy estudiado, pero cuando son dos mujeres, que es un igual, cuando son dos hombres, pues eso no es tan estudiado y quizá no son tan conscientes de ello. És veritat que d'altres vegades hem apuntat, no?, que amb el tema de la violència de gènere, doncs hem hagut d'aprendre que violència de gènere no és només una pallissa, per dir-ho així clar i català, que són molts tipus d'accions, no?, que poden portar, doncs, a que estiguis patint una situació de pressió i de maltractament. D'això també com a societat ens hem d'anar reeducant. Sí, de hecho pienso que lo que hace falta a la sociedad es muchísima psicoeducación en este tema, ¿no? O sea, yo en consulta no paro de explicar lo que es la violencia y sobre todo en el colectivo, ¿no? Que no hace falta que te den una bofetada para que eso sea violencia. Como es a partir de que todos somos personas, no gente del colectivo, ¿no? Ya a partir de que me da igual que vivas con un hombre o con una mujer, tú eres persona. Y con lo cual, eso que tú estás viviendo en tu cerebro está teniendo una afectación. ¿Qué afectación está teniendo? ¿Cómo puede influir en cómo te comportas tú, en tus miedos, en tu ansiedad, en tu depresión, en ese estrés crónico que tú estás viviendo? Realmente es una cosa que está ahí y que parece ser que la sociedad no se da cuenta, ¿no? O las leyes no se dan cuenta de que esas personas necesitan una legislación o algo que les ampare, porque realmente no lo hay. Y además, también tendría que comentar, y es una cosa que pienso, ¿no?, que los cuerpos de policía deberían estar formados en estos temas, ¿no? Porque quizá les puede resultar muy ridículo, ¿no?, que vaya un hombre diciendo que su marido le pega y no sepan cómo reaccionar, pero es una cosa que se tienen que trabajar también ellos, porque si no estamos haciendo una doble victimización de esta persona, estamos haciendo que sea víctima de su pareja y víctima del sistema. Esto es una opinión muy personal, ¿eh? No, però clar, al final són tot de fòbies, no? o de... Perquè seguint amb el que jo et deia, no? El tema de la infradenúncia, de que tu animes, que encara que no estigui contemplat, doncs, en el Codi Penal o no? que només sigui una sanció, que denunciïn. Els motius pels quals no denuncien, quins serien? No? Per què al final una persona està patint una situació de fòbia, d'assetjament i no denuncia? Pues porque nadie, o sea, yo cuando vine a la consulta y ponen la denuncia, y te dicen, es que nadie hace nada, es que no me entienden, es que no pueden entender, ¿no? Entonces, ellos en algún momento denuncian, ¿no? El colectivo denuncia, pero cuando el sistema no responde, se encuentran que se sienten solos. Entonces, esto quieras que no se comenta, pues yo denuncié y a mí no me hicieron nada, o a mí me acosan, o a mí me insultan, o a mí me persiguen, o esto me está pasando a mí. Y no hay una respuesta inmediata. Ah, pues claro, la gente deja de denunciar. Lo que no saben es que luego en consultas se presentan unos cuadros de ansiedad, unos cuadros de estrés, unos cuadros depresivos ya de tanto luchar, ¿no?, de tanto cansancio, de estar hipervigilante, saber qué puede pasar, si van a entrar, si no van a entrar, si me van a decir, no me van a decir, que son realmente importantes. Son realmente importantes. Es parla, no?, des del col·lectiu que molts dels motius pot ser, doncs, que, per exemple, que denunciar no serviria per res o que no tenen proves, que no se'ls creuria. També hi ha desconfiança cap a les administracions i fins i tot cap als cossos de seguretat, no? Yo pienso que sí. O sea, tampoco es que sea todos los días, ¿no? Pero sí que pueden pensar que con esa actitud que les... Esa actitud, no los entienden. O sea, le estoy contando una cosa y siento que no me han entendido o lo que te decía. O sea, o me dicen que no pueden hacer nada, ¿no? Pero te digo que tampoco creo que sean tanto problemas de los cuerpos, sino como de las normas que nos regulan, ¿no? O sea, si el Mossu de Escuadra que coge la denuncia ve que no hay por dónde coger, este profesional tampoco tiene nada que hacer. O sea, yo creo que es un poco un problema social, porque yo como psicóloga ya me encantaría darle recursos, pero tampoco puedes sacar donde no hay. Yo no me puedo inventar una ley
el monstruo en cuestión tampoco se puede inventar una ley. Yo creo que esto va más para arriba, que tendría que regular todo esto que están viviendo esta población, o sea, que estamos viviendo, ¿no? La verdad es que a veces es un poco frustrante. Yo lo vivo como un poco frustrante. Clar, a més, quan has descrit aquesta situació en què, degut a aquesta pressió, aquesta ansietat per aquest entorn, per aquest entorn hostil en què es veuen, no? Després també, si vas al metge i quan li expliques, al final no és un quadre d'ansietat normal, o sigui, al final és un problema de context social, que no, però, això no s'acaba, no?, amb unes pastilles. Tu imagina't, o sea, quan una persona que no tiene nada que ver con el colectivo, o aunque tenga que ver con el colectivo, tú imagínate que tienes un problema laboral o que tienes un problema pues, con tu jefe, ¿no? Pues que no te llevas bien y porque no te entiendes. Tú vas y dices, dame una baja porque me encuentro mal o porque estoy muy triste o porque estoy deprimido o porque tengo ansiedad, ¿no? Entonces, ahí no se cuestiona nada. En el momento que yo me planteo, ¿no?, voy a poner una denuncia porque resulta que mi jefe se mete conmigo porque soy lesbiana o voy a poner una denuncia, ya tengo que estar exponiendo mi vida. Es mi intimidad, o sea, realmente no me imagino, ¿no?, una persona diciendo, es que mi jefe se mete conmigo porque soy hetero, ¿no? Entonces, ahí ya estamos haciendo a esa persona, la estamos revictimizando otra vez, ¿no? Luego te vas al CAP y, porque eres hetero, te vas al ICAM y le expliques, mire, el señor, es que tengo un cuadro de trauma, de trauma o un trastorno de estrés postraumático porque todo el mundo me decía cosas en la oficina, porque yo soy gay. Ya estamos volviendo a exponer la intimidad de esa persona. Ya son dos. La psicóloga en cuestión ya somos tres. Los mozos de escuadra son cuatro. Los compañeros ya son un montón. Con lo cual es la persona del colectivo, eso es el mejor de los casos, si no le llaman el gay o el maricón o la lesbiana de turno, que está poniendo una denuncia por lo que sea. Entonces, quieras que no, cada paso que da el colectivo, por desgracia, y hablo en muchas ocasiones, ¿no? No hace más que reactivizar a esa persona. Y se tiene que ser muy fuerte para poder una denuncia. És el que t'anava de dir. Has de tenir molt clar que vols posar aquella denúncia perquè has de saltar un munt de tanques. Vull dir, és gairebé una tasca de superheroïna. Claro, o superhéroe, ¿no? Como digo yo, estas personas que realmente están denunciando, por lo menos las que yo tengo en consulta, son verdaderos campeones, ¿no? Por lo que te estoy contando, o sea, vienen a consulta y te explican cómo una y otra vez, ¿no? Tienen que saltar un banco, tienen que saltar otro banco, tienen que explicar sus intimidades, tienen que exponer su orientación, toda su vida, tienen que poner toda su vida para que sea juzgada o no. Y eso es muy cansado, creo yo. I clar, t'anava a dir, el col·lectiu té cert cansament perquè al final tant de temps de lluita. Mira, abans que has comentat el tema del matrimoni, no? A Espanya, per exemple, va ser el quart país al món a aprovar, no?, el matrimoni homosexual. Però, en canvi, el 2021 hi havia dades en què la meitat dels homosexuals no s'atrevien a donar-se la mà en públic, això. Ostres, com a titular, és que és per esgarrifar-se. Pero es lo que te explicaba yo antes, ¿no? Lo que comentaba antes el fiscal de odio, ¿no? Que cuando tú te das la mano, los violentos te insultan o te acosan o te pegan o hacen con cualquier comentario, ¿no? Sobre todo, bueno, pues con el tema homosexual muchas veces dicen, mira estos dos que hacen, o cuando son dos mujeres te hace falta una buena, lo que sea, ¿no? Claro, estas personas dejan de exponerse. ¿Por qué? Porque a lo mejor le digas tú que estás comentando y iríamos a mayores. O sea, exponer el afecto a un público para el colectivo sigue siendo difícil. Es que lo mires por donde lo mires, sí que es verdad que hemos avanzado, pero yo opino que nos queda muchísimo camino por avanzar. O sea, la realidad... Mira, però ara que parlàvem del Dia de l'Orgull, quan us reuniu, quan celebreu el Dia de l'Orgull, mireu enrere... Sentiu que es va avançant, ni que sigui a pas de formiga, mica en mica, o sentiu que encara no som ni a meitat de camí de tot allò que necessiteu i que voleu? Yo te hablo desde una mirada muy personal. O sea, yo creo que no estamos ni a mitad de camino, que es lo que te estaba comentando. Antes te hablaba por encima, ¿no?, del tema del matrimonio, ¿no?, o del tema de la custodia, el tema de la custodia de Miguel Bosé. Yo alucinaba con una noticia en la cual a Miguel Bosé le daban la custodia de sus hijos biológicos y a su expareja no. En cambio, a dos mamás lesbianas les daban la custodia de los dos niños por su condición, porque eran más emocionales que los hombres. O sea, dos casos de homosexuales, un hombre y otra mujer, en la cual a la mujer se le daba la custodia, por ejemplo, y al hombre no. ¿Por qué? Por la condición emocional.
O sea, es que al no haber unos parámetros claros en los que bailar, ya no podemos pelear si es justo o no es justo, porque depende de la subjetividad de los jueces o la subjetividad de la persona que tengas delante o del monstruo en cuestión que tengas delante. Es lo que te digo, seguimos jugando con la subjetividad, no hay un parámetro claro. Sí que es verdad que podemos haber avanzado, era una de las cosas que yo quería comentar, por ejemplo, en psicología, sí que se sacó de los manuales. Tenemos un minuto, vale. María Victoria. Perdona, sí que se sacó de los manuales diagnósticos, ¿no? El trastorno mental de la homosexualidad en 15 de diciembre del 83, pero se metieron otros. Es decir, vamos avanzando a trompicones. Si se supone que la persona tiene derechos simplemente por el hecho de ser personal, no entiendo por qué se la tiene que etiquetar bajo la mirada de con quién te acuestas o con quién te levantas o a quién amas o a quién quieres o lo que eres tú. Es un poco así lo que yo veo. El tema dona per molt. Segur que amb l'Eduard Virgili tindrà ocasió d'estirar-lo més i de seguir reivindicant aquests drets que, com dius, encara falta molta feina per fer i des d'aquí, des de la ràdio, doncs, donem altaveu a totes aquestes qüestions socials que cal parlar-ne i cal investigar-les i reivindicar-les. Moltíssimes gràcies, Gemma. Doncs María Victoria López, membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya de la Delegació Territorial de Tarragona. Gràcies per haver-nos acompanyat a Carrer Major. Una abraçada. Adéu.